Hola amigos de YouTube, de nuevo con ustedes, Mario Alberto Tibanta de metalmecánicafacil.mhtg.com y a solicitud de varios suscriptores de mi canal, en este video quiero compartirles cómo se puede calcular un engranaje cilíndrico helicoidal a partir de otro. Es decir, vamos a copiar los datos de otro, de otro, de otro engranaje helicoidal que tenemos para reparar. este caso tenemos este este engranaje que tiene un diente dañado este diente de aquí está dañado y vamos a proceder a a través de, de esta muestra que tenemos aquí de este engranaje vamos a copiar los datos eh, lo primero que debemos hacer es contar el número de dientes del engranaje previamente he marcado este punto

del eh, pie de rey o el vernier o calibrador para obtener el diámetro exterior del engranaje. Procedemos a tomar el diámetro. Aquí nos va a dar un diámetro aproximado ya que el número de dientes es impar, entonces va a coincidir un diente con una cavidad del diente. Entonces aproximadamente El diámetro del engranaje es de 71,5. Con, con 71,5 milímetros. El diámetro exterior del engranaje, de nuestro engranaje, es de 71,5 milímetros. Como tercer paso, lo que vamos a hacer es a tomar el ángulo del diente, el ángulo de la hélice del diente, este ángulo que tenemos aquí, ya que esa es una característica. Eh, una característica muy, o sea, es la principal característica, puede decirse, de los engranajes cilíndricos helicoidales. Para este tercer paso, vamos a necesitar de un transportador. Este transportador me sirve. Vamos a necesitar una regla. Vamos a necesitar un esfero, un lapicero. Vamos a necesitar también un marcador. Y por supuesto necesitaremos nuestro engranaje. Con la ayuda de la regla y el bolígrafo yo he trazado previamente una recta sobre la hoja de papel. Esta recta me va a servir de guía para sobre ella colocar la regla. Con ayuda de nuestro marcador, vamos a pintar esta parte del engranaje. La vamos a pintar. Vamos a pintar por lo menos unos dos o tres dientes. Si se puede más, es mucho mejor. Todo esto con el fin de obtener la huella que deja el diente en la hoja de papel. La regla nos va a servir de guía para que sobre ella se deslice el engranaje. Bueno, ahí obtuvimos la huella. Ahí obtuvimos la huella. Pues se puede apreciar levemente la huella que ha dejado el, el engranaje sobre el papel. Aquí podemos observarla. Ahora lo que tenemos que hacer es... Eh, prolongar esta huella esta huella que ha dejado el engranaje sobre el papel la vamos a prolongar usando la regla así y ahora lo que vamos a hacer es con ayuda del transportador vamos a medir el ángulo Se puede observar que el ángulo de la hélice es de 21 grados 30 minutos, aproximadamente. Ahora hay que tener en cuenta que el ángulo que acabamos de obtener es el ángulo del diámetro exterior del engranaje. Este ángulo es aproximado. Realmente el ángulo que se precisa para un cálculo correcto es el ángulo del diámetro primitivo del engranaje. Lo que voy a compartirles a continuación es, al igual que en el caso de la conversión directa de milímetros a fracciones de pulgadas conocidas, producto de horas de calcular y ensayar fórmulas y métodos para obtener datos precisos con el fin de dar con un resultado lo más preciso y exacto que se pueda. Todo esto para asegurar la calidad y la confiabilidad en los trabajos. Bueno, sin más, esta es la explicación y la fórmula. Cuando no se conoce el módulo, pero se conoce el ángulo por la impresión del mismo en una hoja de papel, el número de dientes y el diámetro exterior del engranaje, como es este caso, entonces se puede utilizar la siguiente fórmula para encontrar el valor aproximado del módulo. Módulo aproximado es igual al diámetro exterior entre el número de dientes entre el coseno del ángulo del diámetro exterior más 2. ¿Dónde? MA es el módulo aproximado, DE es el diámetro exterior del engranaje en milímetros, N es el número de dientes del engranaje y alfa exterior es el ángulo del diámetro exterior. En este caso, obteniendo el módulo aproximado MA, tenemos. Módulo aproximado es igual al diámetro exterior entre el número de dientes entre el coseno del ángulo exterior del diente más 2. Módulo aproximado es igual a 71,5 entre 25 sobre coseno de 21 grados 30 minutos más 2. Módulo aproximado es igual a 71,5 entre 25 sobre 0,930417568 más 2. Módulo aproximado es igual a 71,5 entre 26,86965601 más 2. Módulo aproximado es igual a 71,5 entre 28,86965601. Módulo aproximado es igual a 2,4766. Este valor es un valor aproximado del módulo, pero se necesita encontrar el valor del ángulo del diámetro primitivo del engranaje, que es el valor real para los cálculos. Entonces, con la siguiente fórmula podemos ser muy exactos y encontrar el valor correcto del ángulo de la hélice. Tangente alfa es igual a tangente alfa exterior por el diámetro exterior menos 2 por el módulo aproximado, todo eso sobre el diámetro exterior. Tangente alfa es igual a tangente de 21 grados 30 minutos por 71,5 menos 2 por 2.4766 entre 71,5. Tangente alfa es igual a 0,3939104 76 por 71,5 menos 4.9532 entre 71,5. Tangente alfa es igual a 0,393910476 por 66,5468 entre 71,5. Tangente alfa es igual a 26,213481664 entre 71,5 tangente alfa es igual a 0,366622121, alfa es igual al arco tangente de 0,366622121, alfa es igual a 20,1340536, este valor es prácticamente 20 grados, finalmente el valor de alfa es 20 grados. Ahora ya se puede calcular el valor correcto del módulo real teniendo como base el ángulo de la hélice en el diámetro primitivo usando la siguiente fórmula. Módulo es igual al diámetro exterior entre el número de dientes entre el coseno de alfa más 2. Módulo es igual a 71,5 entre 25 sobre coseno de 20 grados más 2. Módulo es igual a 71,5 entre 25 entre 0,939692621 más 2. Módulo es igual a 71,5 entre 44 44 312 más 2. Módulo es igual a 71,5 entre 28,604444312. Módulo es igual a 2.499611572. Prácticamente el módulo es 2,5. Ahora, para corroborar que el cálculo tanto del ángulo de la hélice como del módulo del engranaje están bien hechos, calcularé el engranaje helicoidal con los datos que acabo de encontrar. Es decir, módulo real es igual a 2,5, número de dientes 25 y alfa igual 20 grados. Entonces, módulo aparente es igual a módulo real entre coseno de alfa. Módulo aparente es igual a 2,5 sobre coseno de 20 grados. Módulo aparente es igual a 2,5 sobre 0,939692621. Módulo aparente es igual a 2,66. Diámetro primitivo es igual a módulo aparente por el número de dientes. Diámetro primitivo es igual a 2,66 por 25. Diámetro primitivo es igual a 66,51 milímetros. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos módulos reales. Diámetro exterior es igual a 66,51 más 2 por 2,5. Diámetro exterior es igual a 66,51 más 5. Finalmente, el diámetro exterior es igual a 71,51 milímetros. Este dato del diámetro exterior concuerda exactamente con la medida que tomamos directamente del engranaje, cuyo diámetro con el pie de rey da 71,5 milímetros. Por último, calculemos el paso de la hélice del engranaje. Paso de hélice es igual a pi por el diámetro primitivo sobre tangente de alfa. Paso de hélice es igual a 3,146 por 66,51 entre tangente de 20 grados. Paso de la hélice es igual a 208,947816 entre 0,36397023427. Finalmente, paso de la hélice es igual a 574,08 milímetros. Ahora, para estar completamente seguros de que el cálculo es correcto, calcularemos el ángulo de la hélice en el diámetro exterior del engranaje, pero ya con los datos conocidos, o sea, con el paso de la hélice y el diámetro exterior del engranaje. Tangente alfa es igual a pi por el diámetro exterior sobre el paso de la hélice. Tangente alfa es igual a 3,1416 por 71,51 entre 574,08. Tangente alfa es igual a 224,655816 entre 574,08. Tangente alfa es igual a 0,39133189799. Alfa es igual al arco tangente de 0,39133189799. Finalmente, alfa es igual a 21 grados 22 minutos 18,84 segundos. Como se puede observar, el cálculo es correcto, ya que cuando se obtuvo el ángulo de la hélice por medio de la huella del papel, se obtuvo 21 grados 30 minutos, un valor que realmente es muy aproximado al valor que acabo de calcular y que es de 21 grados 22 minutos 18,84 segundos. Como siempre, en Metalmecánica Fácil, tips, ideas, fórmulas y procedimientos para hacer más fácil y amigable el mundo de la mecánica industrial. Sin más, te quiero pedir lo siguiente. Si te gustó la información que te acabo de compartir, entonces, primero, visita Metalmecánica Fácil para aprender más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, Suscríbete a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y recuerda dejar tu comentario. Será todo un gusto el poder responderte. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Muy seguramente alguien puede necesitarla. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com Hasta el próximo video.